está perfectamente en ese mismo camino. No conjugan un verbo distinto a consensuar y de aquello intentan dejar evidencia en cada foro, como en AER, donde la ministra ha dicho, aquí sobran los motivos para no caer en el mismo fango. No creo que los equipos se han reunido para ver una nueva versión del convenio, como yo lo dije la semana pasada, también los detalles se pueden arreglar sobre la marcha. No hay ningún problema. Eso sí, aclaró las aristas de los protocolos de la discordia. La Policía Nacional tiene una serie de tareas adicionales a la atención de emergencias y esa es tal vez nuestra mayor preocupación en este caso concreto, que no destinemos todos los recursos a atender emergencias, porque es diferente la mirada o la responsabilidad que un municipio tiene en materia de seguridad. Yo continúo mi camino, si ellos quieren sumarse y si quieren hacer las cosas bien, bienvenidos sean. Aunque en su última intervención, la alcaldesa también anunció la creación de un cuerpo de vigilancia ciudadana. Dividimos a la ciudad por zona, en cada zona ponemos un vehículo, si se sucede un evento delincuencial cerca de eso, ya sabemos qué vehículos están estacionados cerca. Allí mismo, la secretaria de Estado mostró cifras y esbozó un parangón con el índice internacional, que el sicariato y los homicidios ya no son la desgracia de cada día. La tasa en América Latina es de 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La tasa en el Ecuador el año pasado fue de 5.7. Pero por el Salón de la Ciudad hay otra lectura. De ahí el Plan Municipal de Urgencias y Disuasión, al margen del punto muerto en este episodio y esencialmente para desmontar el imperio de la impunidad, informó Jorge Escobar.